ver, lo voy a hacer más de cerca. Uy, se cayeron. Hola. Mi mamá me va a hacer mis uñas y dice que no quiere que la grabe porque... ¿Por qué? Le da vergüenza y dice que si le quedan feas que la voy a avergonzar. ¡Órale, qué padre! Entonces no la voy a grabar, o tal vez sí, ella nunca lo va a saber. Te voy a rastrear, chocaste con el muro de Berlín. Tú a mí no me conoces, ¿entendiste? Nada más van a ver su oreja. Y como sabe que me gusta la Kitty, pues me compró esto. No se ve, sí se ve. Voy a pintarme mi cabello de negro azulado. ¿Por qué sí? Porque rebelde. A ver si no me dice nada en la escuela de que todavía se ve azul. Porque no los voy a pegar. Aparte, me vengo a quejar también. Porque están de que, ay, no pueden llevar pelo de color y que no sé qué. Y la subdirectora, la otra vez que fuimos a lo de entregas de certificados, tenía su cabello como, ¿verdad? ¿Lo viste? Lo tenía como naranja choqui. Y yo hasta me le quedé viendo así de que... Me sacaste sangre. No, porque estoy chismeando y no lo sé. Con razón sentí algo ardiendo en mi dedo. ¿Qué estaba diciendo? Ay, la subdirectora, alguien superior a nosotros, tenía su cabello pintado de naranja rojizo. ¿Qué ejemplo es ese? Y pues ya esto, adiós. Aguas con ese dedito porque me duele. Bueno, todos me duelen. Mis uñas están horribles. Yo me autodiagnostiqué ansiedad. Por eso mi mamá luego no me quiere hacer mis uñas. Porque dice que... Pito. No se puede porque no tengo uña, tengo puro muñón. Te estoy grabando, tienes que portarte bien. Ella no se puede enojar, la voy a exponer si se enoja. ¡Qué maquiavélica! Y bueno, chicos, ahorita nos vamos a pachequear mi mami y yo porque sacó su monómero. ¿Qué pasó? ¿Estás grabando? Sí. ¿Cuántas? ¿Me das un cranky? ¡Un cranky del refri! El payasito. Te dijo amargada. Te grabé, te grabé. Te voy a exponer. Sí, tú no te es cranky. No, no me comí tres, me comí cinco. Me vale, mira cuántos me voy a comer. Mira, mira. Y que son míos. No puedo comer como me da mi chingada gana. ¿Qué le importa? Ya es el siguiente día. Ayer me hizo mi mamá mis uñas, pero terminó bien tarde alguien de hacerme mis uñas. ¿Qué hora terminaste? A las 2:30 terminó. Las hizo de Hello Kitty y yo las quería más largas, pero pues bueno. Y tengo una mascarilla, ahorita me la voy a quitar y me voy a hacer la rutina de la cara. Tengo esta, está toda puerca, mascarilla de arcilla con tapioca. Luego les muestro las uñas. Pues ahí está. Puse acá un dibujo porque tengo un huecote ahí. Are you sure about that? Ya si se cae, pues ni modo. Ahorita voy a hacerme la rutina de la cara y después ya muestro el close-up de las uñas, ¿ok? Voy a hacer algo que una vez hice. ¡Órale, qué padre! Que es el rasurar la cara. Creo que lo hacían con tipo sábila, pero yo no tengo, entonces voy a hacerlo con esta cosa que es el serum. Me lo voy a poner para poder hacer esta cosa y ya después me lo vuelvo a poner para la rutina de la cara, porque creo que me la tengo que hacer después de esto, la verdad. No tengo ni idea. Ya está, miren todo el pelo, la loba. Ya se cayó el dibujo. Oh, wow. Pues bueno, estoy bien peluda. Thank you.
sube para que la pueda subir. Nada más se sube para que la ponga en la silla. Nada más para eso sube, es una interesada. Ahorita me voy a pintar el cabello. Les voy a hacer el close-up de las uñas. Mire, mi mami no es una nail artist, no es una profesional. Ella practica sus uñas conmigo. Yo soy su conejillo de indias. Para que luego no se den los comentarios: ay, que yo quedo fea, que... Porque no quedaron feas, simplemente no están perfectas, ¿ok? Les mostré cómo estaban mis uñas y pues para que mi mamá me las haya podido hacer desde cero prácticamente, está cañón. Ahora me voy a poner el tinte. Se supone que esto es un negro azulado. Bueno, se ve un poquitito azul. Y dice que agarra, o sea, yo lo veo exactamente igual, no sé ustedes. Estoy viendo cómo prepararlo porque está en portugués. Ah, acá está en español, ok. Ahora sí, dice así. Voy a sacar todo. Uy. Dice: utilice los guantes para teñir. Corte la punta del aplicador del revelador de crema. Este. Bueno, se corta aquí. Pinche cucú. Y luego retire la tapa del aplicador de la botella. Vierte todo el tinte sin amoníaco. Es este. En el frasco. Vean cómo lo vierto. No. Y luego dice: vuelve a colocar de manera firme la tapa del aplicador. Coloque el dedo cubierto por un guante sobre la punta abierta. Sacuda enérgicamente hasta que se mezcle. Enérgicamente lo tengo que mezclar, ok. Bueno, ahí voy. Voy a traer a que mi mamá me lo pinte porque de plano no puedo. ¡Eres un reverendo pendejo! Aparte, esta cosa está bien dura, no lo puedo sacar, así que le voy a llamar para que me lo ponga ella. Ahí vino mi mami porque al parecer soy un inútil. No puedo hacer nada con mis propias manos. Anuncio, no me he bañado. Creo que ya en 3 días. Oh, wow. Oh, wow. I am disgusted. A la bestia. Lo volteó como tazo. Mi oreja como llave. Bueno, mientras agarro el tinte en mi cabello, voy a jugar al popis. ¡La puta madre! Apa, ¿sí ves esto? Como que me hace falta una PC gamer en mi cumple. Como que no jala bien esta. Digo, ¿no? Digo, ya que tengo muy buenas calificaciones, ¿no? Ahí la dejo. Órale, qué padre. Bueno, voy a probar. Voy a ver si agarra bien el PUBG. Si no, pues ni modo. Sonó mi temporizador para lo del tinte. Entonces ahorita me voy a bañar y pues ya. No se ha secado mi cabello porque... O sea, es que me puse a jugar un jueguito que le rateé a mi Befi. Y pues resulta que está bueno. Entonces lo voy a jugar. No quiero que me estén diciendo: que así no se puede, que no sabes. Yo juego como a mí se me global. Ya avanza un poquito. Está padre, o sea, está comprometedor. Es la del Resident Evil 2, creo, o el 3. ¡Ay! ¡Ay, son dos! ¡Son dos! Ay, no es que luego hay otro dragote. Me golpean en su pack. ¿Ah? Verde normal, naranja ansiedad, rojo parpadeante miedo y rojo mutación. Si el sensor del sujeto cambia a rojo, entrarán en fase de mutación. Disparen de inmediato. Okay. Nosotros tenemos eso, ¿no? Sí se ve. Ahí tiene un brazalete. Escucho cosas. ¡Ah!
la bestia. Es que viene un grandote. No sube, vea. Ay, se quedó ahí. Es que ahí está, ¿qué hago? Ay, corre, corre, corre. Hola, este me dio un moquetazo. ¡Fe da puta, filla pariga! Mira, ¿me explicas cómo huyo de esa cosa? Me acuerdo que ese cuando yo fui a Aventura Park, ese estaba. Ay, es acá. Me voy a dejar. Como me hizo papachula, es cierto, me voy a ir a tragar. Así que es un papachula. Mi cabello está mojado, entonces no se puede ver bien. Siempre me quise pintar así de pelinera y pues ya se me cumplió. La escuela va a pensar que lo hice por sus reglas, pero no fue por eso. Fue por mí, porque yo quise. Entonces, mañana u otro día o cuando se me hinche, voy a grabar otra vez, pero voy a hacer otro tutorial o voy a jugar, no sé, depende. Y pues ya, espero que les haya gustado. Suscríbanse, like y todo lo que dicen los influencers.